Hello students, good morning. Welcome to class one more time. So let's work today. Let's continue with unit 8. Last class we were checking about a famous explorer, and now we are going to do almost the same activity, ¿ok? Niños, bienvenidos una vez más a su clase. Vamos a trabajar, vamos a continuar con las actividades en donde nos quedamos, ¿ok? Bien, la clase pasada estuvimos trabajando lo que fue parte de la unidad 8 acerca de Edmund Hillary, ¿ok? A paragraph about an adventure that he did, una aventura que él hizo, okay? And now we are going to work with practice book, okay? So, on practice book, page 83, can you see it? We are going to work with this. Vamos a trabajar con esta página, okay? This page, we are going to use the vocabulary we have been checking. Vamos a trabajar el vocabulario que hemos estado viendo desde el principio de la unidad, okay? Les repito, la página 83 del practice book. Okay, to continue with this, first of all, don't forget to write the date and the slogan. No se olviden de escribir la fecha, cada día, el lema de la semana. El lema es I love my mother. Okay? And well, don't forget that. No se olviden de eso. Now, do you remember the vocabulary? El vocabulario que hemos estado viendo, ¿lo recuerdan? Bien, for example, keep in mind some vocabulary. ¿Me recuerdan algunos vocabularios? Okay, I'm going to tell you some of them. Les voy a decir algunos de ellos. For example, a camera, camera, okay? Another one, water bottle, okay? O lo pueden pronunciar como water bottle. Si quieren pronunciar como les he dicho yo, sería water bottle, okay? Water bottle. Another one, for example, do you remember another ones like backpack? Backpack, okay? Backpack, mochila. Well, that's the vocabulary I want you to remember, okay? Ese es el vocabulario que quiero que ustedes recuerden. Hemos visto más, así que espero se acuerden, ¿ok? So, let's continue. Les dije que vamos a trabajar en la página 83 de su libro Practice Book. Ok, I'm going to show you page 83, ¿ok? ¿Qué vas a hacer en esta página? In this page, you are going to see some pictures. En la imagen, en las imágenes, o más bien en la página, van a ver imágenes de algunos equipment.
herramientas que utilizamos para explorar o que utiliza un explorador para irse de aventura a explorar un nuevo lugar. Ok. Well, you have to identify some of them. Tienen que identificar algunos de ellos. ¿De qué forma? Bien, ¿se acuerdan que en la clase pasada vimos acerca de Edmund Hillary? This person, it was this page. Fue esta actividad la que hicieron la clase pasada. ¿Ok? If you read the text, you are going to notice that it talks or it is about the places that Edmund Hillary explored. Si recuerdan, si leyeron el texto, habla de algunos lugares que Edmund Hillary visitó o más bien exploró, sí, lugares que él exploró. So, you have to remember, for example, or you have to identify, you have to imagine, deben imaginarse qué herramientas o qué equipment, materiales él pudo utilizar en sus aventuras. ¿Tuvieron que leer el texto? Vuelvan a leerlo si no lo recuerdan bien y traten de identificar ustedes qué creen que pudo utilizar él. Por ejemplo, si él escaló la montaña Everest, ¿ok? ¿Qué apoyos o qué equipos de trabajo él pudo haber utilizado? ¿Qué será? ¿Una navaja? ¿A knife? ¿Do you remember? ¿A knife? ¿A backpack para llevar sus cosas? What else? ¿A camera to take photos? ¿Una cámara para tomar fotos? No sé. Lo que ustedes creen que él pudo haber utilizado en sus aventuras de acuerdo al texto. Entonces, you are going to mark the equipment they could have used. ¿Ok? Van a marcar los que ustedes, el equipo que ustedes creen que él utilizó en sus aventuras. ¿Ok? Esa va a ser la actividad. For example, si utilizó una botella de agua, si utilizó gafas, I don't know. Para eso tienen que leer el texto, ¿ok? En el texto les va a dar pistas de lo que él pudo haber utilizado. Entonces, ustedes tienen que leer el texto y ver y relacionar, ¿ok? Now, then you are going to check activity 4. Activity 4, here you are going to guess the equipment you need. Aquí van a adivinar cuál es el equipment, cuál es el equipo que trata de describir, o más bien aquí van a leer. Y ustedes van a tratar de notar de qué material hablan. For example, it says, it is hot and sunny. You need a. Es, hay calor y está soleado. Necesitas un. O necesitas unos. Eso es lo que ustedes van a notar en esta actividad. ¿Ok? Van a leer y van a tocar. Por ejemplo, you want to cut something, you need a. Un ejemplo, necesitas o quieres cortar algo. Necesitas, ¿qué necesitas? A knife, ¿ok? A knife, una navaja o un cuchillo. Eso es lo que van a hacer en esa actividad. Finally,
You are going to read this description. Finalmente van a leer esta pequeña descripción de unos niños que se quieren ir a hacer una aventura al Amazonas, ¿ok? Lo que vas a hacer, it says, draw five things, five things that the children need to take, que los niños necesitan llevar a ese lugar, ¿ok? Ustedes van a dibujar cinco cosas que ustedes recomiendan o creen que los niños deben de llevar a ese lugar, al Amazonas que van a explorar, ¿ok? Esa es la última actividad. So, that's all, kids. Eso es todo, niños. I hope you do your homework. Espero que realicen su tarea. Well, see you next class. Don't forget to do your assignment, okay? So, if you have doubts, let me know. Si tienen dudas, háganmela saber, okay? Vamos a estar para responderles. And so, see you next class. Nos vemos la clase próxima.